Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Buenas está? noches. ¿Cómo estuvo su jueves? Bien. Good. ¿Cómo van? ¿Ya terminaron la plataforma? Yes, finish. Qué bien, ya descargó su certificado. No, aún no. Mañana lo voy a hacer. Ah, ok. Y sí, es bueno que lo hagan con tiempo por cualquier inconveniente, cualquier atraso, cualquier cosa que vean ahí Okay. que no está bien para que se los corrijan. Okay, teacher. Muy bien, qué bueno, la felicito. ¿Y los demás? ¿Cómo van? Hacemos el examen, ya lo hicieron. Bueno, espero que sí, ¿verdad? Veo bien poquitos, quizás ya agarraron vacación de ya de un solo. Nos falta una esta clase y pues la de lunes. Así es que todavía no se termina esto. Bueno, en honor a los que están a tiempo, vamos a empezar ya. Vamos a terminar la presentación de con los ejercicios, ¿verdad? De las preguntas, las yes, no questions, las WH questions. Todavía tenemos una lectura, creo, de la plataforma y con eso cerraríamos la sección 5. El lunes estaríamos haciendo el repaso de algún tema que se les haya pues dificultado. Me comentaban que el de los possessive pronouns y possessive adjectives fue un poquito difícil en el sentido que es bastante información y que requiere bastante práctica. Entonces, por el momento es el tema que tengo para el lunes, para que repasemos, para que practiquemos, pero me gustaría saber si han pensado en algún otro tema para incluirlo en el repaso. Eso está bien para mí, dicho. ¿Cuál? Es el que dijo, pronombres. Ah, ok, el que ya mencionábamos, el de los possessive adjectives y possessive pronouns. Muy bien. ¿Y los demás? Sí, igual ese está bien. Solamente ese. Bueno, entonces vamos a cargar el repaso con ese tema nada más. Ahí. Okay, vamos a llevar vocabulario con eso también. Okay, bueno, entonces comparto mi pantalla para que vayamos guiando aquí con los ejercicios. Esto es ya para terminar con el tema de la sección 5. Ayer vimos el último video que era de las WH questions estamos siempre con el tema del presente continuo. Entonces, esto es lo que vamos a estar practicando. Veamos, yes, no questions, tenemos be plus subject plus verb with ing plus complement. And esta sería la estructura de las yes, no questions en present continuous. Primero vamos a escribir el verbo be. ¿Cuáles son las formas del verbo be ya conjugado? ¿Se recuerdan? Are. Muy bien. Entonces eso es lo que vamos a colocar primero, dependiendo del sujeto que le acompañe. Vamos a poner am, is o are. Luego pues el sujeto que ya habíamos mencionado, podemos utilizar el pronombre o el nombre de la persona, una o la otra, pero no ambas. Luego, el verbo principal al cual le vamos a agregar ing siguiendo las reglas que ya habíamos estudiado. Luego, el complemento, en caso que lo hay, acuérdense que a veces hay, a veces no hay. Veamos.
Y finalmente, el signo de pregunta, solo al cierre, solo al final. Entonces, tenemos este ejercicio acá que dice, write questions about these people. Use the words in parentheses and then answer the questions. We have Terry, Helen, Taylin, Brandon, Sonia, Pedro, Carlos, and Maria. Okay. Entonces, vamos a utilizar este dibujito para guiarnos. Vamos a ver qué está haciendo cada persona y vamos a hacer las preguntas. Tenemos la primera. Tenemos la primera palabra es Terry, luego tenemos where y luego short. Entonces escribimos la pregunta. Siguiendo la estructura, mire, is, verbo to be, sujeto, is Terry. Terry. El verbo con ing, wearing. Y luego el complement, short, wearing short. Y finalmente el signo de pregunta. Y ya hicimos la primera. Entonces, vemos a Terry, él no está usando shorts, él no lleva puestos shorts. Entonces, la respuesta es, no, he's not. He's wearing jeans. Entonces, vamos a hacer ambas cosas, la pregunta y la respuesta. Como ahorita hay poquitos, este lo vamos a hacer individual. Ya el próximo lo vamos a hacer en grupo. Entonces, le voy a dar unos minutitos para que hagan las que siguen. De la 2 a la 8, siguiendo el ejemplo, ahí tienen la estructura para que se vayan guiando y tienen el dibujito para que se guíen con las respuestas también. ¿Dónde está María? Pues, María. No, es el...
¿Cómo vamos? ¿Terminamos ya? ¿No? Yes. Ok. Vamos a ver, ¿un voluntario o voluntaria para la número 2? I am. Ok. Tal il. Is tal il wearing a raincoat? Yes, he is. Excellent, excelente trabajo. Muy bien, felicidades. Number 3, volunteer. Right. Okay, thank you. Is Maria talking on the phone? No, she is not. She is sleeping. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Number 4, volunteer. Hi. Okay, Jorge. Are Terry and Helen eating? No, they aren't. They are dancing. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Number 5. Volunteer. My. Okay. No, me. No, they not. They are talking. Okay. ¿Y la pregunta? No escuché la pregunta, solo la respuesta. Hola.
Perdón, la pregunta no la formulé. Bueno, está bien. Bueno, la respuesta está excelente. Muchas gracias. ¿Alguien tiene la pregunta para las 5? Are Pedro and Sonia watching TV o televisión? Ok, perfect. Thank you so much. Esa era la pregunta. Muy bien, gracias. Number 6. Pero vamos para ahí. Number 6, volunteer. La número 6, por favor, alguien que la tenga. Me. Muy bien, gracias. Me. Are Tylene and Brandon eating pizza? Yeah, they are. Yes, they are. Muy bien. Muchas gracias. Excelente. Correcto. Number 7, escuché ahí a algún caballero. No los puedo ver. No veo las manitas, pero escuché una voz de un caballero. Tal vez me puede regalar la 7. Is Carlos sharing online? No. No, he's not. He's reading. Excelente, muy bien, esa es así está bien. Pregunta y respuesta, excelente. Muchas gracias. Veamos la última, la número 8. Volunteer. Is Maria wearing boots? No, she is not wearing boots. She is wearing high heels. Excelente. Todos hicieron un excelente trabajo. Me alegra. Saben que esto, bueno, a mí en lo personal, por Dios, era una tortura que me dijeran formular una pregunta cuando yo estudiaba esto, pero qué bien lo han hecho. Excelente. Y es un básico uno. Wow. Ok, vamos. WH questions. Ahora vamos a practicar haciendo WH questions. Es básicamente la misma estructura, si ustedes se fijan ahí. La diferencia es que primero vamos a poner una WH word, ¿verdad? Vamos a estar usando what. Es la única que vamos a usar en este por el momento, ¿verdad? Estamos, vamos a usar solamente what. Y luego verbo to be. What is, what are, etc. Subject, verbo más ing y complemento en caso que lo tengamos. Y al final el signo de la pregunta, si se fijan, es básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Write questions and answer, use what, como les decía, es la única que vamos a usar. No vamos a estar usando las demás por el momento. Eso poco a poco van a ir agregándole. Entonces vamos a utilizar what, verbo be, doing, y tenemos que usar lo que vemos en paréntesis. Por ejemplo, aquí en la pregunta 1 veo you and Ricky. Este es el sujeto que voy a utilizar. Entonces formulo what es la WH word. Como hablo de Ricky, you and Ricky somos dos, ¿verdad? Ustedes, what are you and Ricky doing? Ya tenemos la pregunta. What are you and Ricky doing? Respuesta. Tengo que usar eat pizza. We are eating pizza. Ahora tengo que preguntar qué está haciendo Michael. What's Michael doing? Y utilizando cook dinner. He's cooking dinner. Y le voy a dar chancecito para que hagan las demás. Solo son 8 porque las primeras 2 ya están hechas. Les voy a dar un tiempito y luego pues revisamos.
Bueno, vamos a ver cómo estamos. ¿Voluntario o voluntaria para el número 3? Me. Okay. What are Ron and Lucy doing? They are taking a walk. Okay, excelente, muy bien, Holman, gracias. Número 4, volunteer. Me. Okay, Norma. What is July doing? He is get grab. Muy bien. Les voy a contar algo. Esto no lo habíamos visto porque no nos había salido un two-part verb. Este verbo, get up, nos mete en problemas verbos como él, ¿verdad? Que son de dos palabras. Entonces, nos pone a pensar a dónde le pongo el ing. ¿A dónde creen que va? Getting. Getting, en la primera. Siempre que encuentren un two-part verb y le tengan que poner el ing se pone en la primera parte, en la primera palabra. En este caso, getting up. Muy bien, muchísimas gracias. Getting up. Veamos, number 5, volunteer. Me. Thank you, Jancy. What is Mary doing? Mary is shopping. Excellent. Excellent job. Down in house. Okay, number 6, volunteer. Me? Muy bien, gracias. What are Billy and Hank? We are watching movies. Muy bien, excelente. Number, let's see, 7. Vamos con el 7. Me. Thank you, Vanessa. What is Steven doing? He is studying math. Excelente, excelente trabajo. Gracias, Vanessa. Vamos por la 8. Volunteer. Me. Okay, Juan, gracias. Number 8. Yes. No. Sí, la 8. What are you doing? I am studying English. Excelente, muy bien, excelente trabajo, gracias. Number 9. What are you? What are doing you and Emma? We are having lunch. Veamos, creo que escuché ahí como que unas palabritas. ¿Podría repetir, por favor? What are doing you and Emma? We are having lunch. Tenemos que cambiar. Primero va el what. Después, what are you and Emma doing? Ajá, solo habría que invertir esas dos, las últimas dos, el sujeto y el verbo. Muy bien, gracias. Excelente trabajo, lo están haciendo muy bien. Y con eso, hacemos refresh. Vimos acá lo de los verbos de los two parts y refrescamos un poco con la estructura también. Y finalmente, la 10. Volunteer for number 10. What? Okay. Who? You. What am I doing?
I'm finishing this exercise. Okay, what am I doing? I'm finishing this exercise. Excelente trabajo. Bueno, aquí tenemos el word power, son actividades. Eso nos suma vocabulario, ¿verdad? Pero pues, bueno, creo que hasta ya están en la plataforma, pero bueno, vamos a practicar pronunciación nada más, porque sí me va a tomar mucho que cargue la plataforma para ver esto, entonces solo lo vamos a escuchar y repetir, ¿verdad? Para que practique pronunciación de estas acciones, de estas actividades. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y ahora voy a compartir sonido. Me voy a silenciar y voy a silenciar para que no sea background. Y pueden repetir, no importa que estén en silencio. Page 34, Exercise 8, Word Power. Activities. Part A. Listen and practice. She's playing tennis. He's riding a bike. He's running. She's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're watching a movie. He's shopping. She's reading. He's studying. She's watching television. Page 34, Exercise 8, Word Power. Activities. Part A. Listen and practice. She's playing tennis. He's riding a bike. He's running. She's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're watching a movie. He's shopping. She's reading. He's studying. She's watching television. Okay, bueno, ese es el vocabulario y bueno, lo que después está es un ejercicio que también está en la plataforma. Yo creo que ya la mayoría ya lo lograron resolver. Oh, lo siento, no les funciona el audio por aquí a hablar. Okay. Okay. Bueno, vamos a ver, ¿dudas o preguntas con el vocabulario? ¿Teníamos dudas o preguntas con el vocabulario? No, teacher. Okay, no. Muy bien. Entonces nos vamos a ir al último ejercicio de la plataforma, que es la lectura, dice Friends Across the Continent. Vamos a ver esto acá. Y continuamos acá con el curso del principiante módulo 1. Ok, vamos a compartir sonido. Ya está.
details. So let's get started. Reading. Friends Across a Continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay. Acá tenemos la lectura. Quisiera que me digan si encontraron alguna palabra nueva que quisieran saber el significado. No, para comprender mejor la parte donde ella se despide, menciona I have to go. Entonces, es como tengo que dejarte, me voy, sí, o no sé si está en... Ajá, exacto, como usted lo interpretó, es como decir, me tengo que ir. Ok, gracias. O te dejo, me tengo que ir, ya. Hola. En la parte que dice, I am writing an essay for Spanish class. Essay, ¿qué es? Es como un ensayo, como un borrador. Ok. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo te pronuncia? Essay. Essay. Any other question? Bueno, lo voy a poner otra vez para que escuchen pronunciación. Igual, si hay otra palabrita que de repente vean mientras leen, me avisan. Page 35, Exercise 10, Reading, Friends Across a Continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She's studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Where are you? I'm in a cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's talking on the phone outside. How is your family?
They're all fine. My father's watching a baseball game with his friends. My mother is out shopping. Where's your brother? John's playing soccer in the park. Oh, wait. My phone is ringing. My mother's calling me. I have to go. Bye. Okay. Bye. Muy bien. Tienen ahí en su material, en el que les mandé, acá está. Esto lo van a hacer en grupo. Van a leer otra vez la conversación y escribir el nombre de quienes están haciendo las cosas que están aquí en la lista. Por ejemplo, si es, digamos, Meg, la que está escribiendo un ensayo, aquí ponen Meg, solo el nombre de la persona. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Yes. Ok, eso lo van a hacer en grupos para que sea un poco más entretenido. Van a leer y van a escribir quiénes están haciendo las cosas en la lista.
No se fijó en qué salón estaba. Veo uno que solo tiene dos. La voy a unir a ese. Ok, ya todos están de regreso, entonces vamos a revisar las respuestas. Veamos, teníamos la primera. Who is doing these things? It says, who is writing an essay? What do you get in this one? Katy. Meg or Katy? Kat. Katy. Katy. Sorry. Vamos, que no me deja bajar esta cosa y no me gusta tocar aquí porque puedo pausar la grabación. Okay. Veamos. So, Katy, yes, she is the one. Number two, who's having a coffee? Megan. Megan. Yes, she is. Now, number three, who is talking on the phone? Katy. Katy. Carmen. Now, who's watching a baseball game? Father's Katy's. Katy's father. Okay, good. Ah, Rebe. Who is shopping?
Mom, mother, Katy's mother. Mother, Katy. Katy's mother. Katy's mother. Katy's mother. Now, finally, who's playing soccer? Katy's brother. John. Okay, si pusieron John, está bien. Y si pusieron Katy's brother, it's okay too. Okay, bien. Now, esta era ya la última ejercicio de la plataforma en la sección 5. Yeah. Y con eso solo nos queda este que es como, o son 16 questions. 16 questions to score your knowledge of present continuous. Este de ir contestando las preguntas como para hacer un test rapidito de todo el present continuous. Esto es bien sencillo, solo escriben en su cuaderno número uno y la respuesta si va a ir A, B o C. Ahí tienen reading, is reading o reads. ¿Qué es lo que iría acá en este espacio donde están los tres puntitos? Leamos acá, dice I am watching TV. And my brother is reading. Is reading. Reading. Solo no, la. Solo... Oigo que algunos seleccionan reading y otros is reading. Is reading. Is reading a book. Sí. Ajá, exacto, porque la estructura del present continuous siempre lleva el verbo to be más el otro verbo con ing. Entonces, después de my brother. Necesitamos el verbo to be, is reading. Muy bien, excelente. Entonces, solo escriben number one, B. La uno es la B. Y así van a ir haciendo hasta donde nos alcance el tiempo, que desafortunadamente ya se nos va a terminar. O bueno, podemos ir avanzando, ¿verdad? Thomas and Patrick. What are you doing? Outside in the yard now. Are playing. Ajá. No podía ser is playing porque son dos personas, ¿verdad? Y play, yes. Nada que ver ahorita. No. Muy bien. Vamos. Number three. What are you? What are you doing? Excelente, eso sería la letter A, ¿verdad? Where are What you? Are you? Y ahí tenemos el doing and that question. Muy bien, number four, veamos la number four. Sonia. They aren't. Ajá, sería qué letra, la letra C, la C. Letter C, letter muy C. Bien, letter C. Sonia, escoja a alguien para que continúe. Oh, ay no. ¿Ya lo dices? Vamos a ver. Juan Linares. Okay, are you studying English now? Yes, I am. Yes, I am. ¿Sería la letter? Letter B. Excelente. Muy bien, Juan. Ahora usted seleccione a alguien para que siga con la 6. Okay, José Vega. Sería, what are you doing? Letter A. Okay, muy bien, José. Ahora usted escoge a alguien para que continúe. Elijo a Elizabeth Aguilar. Okay, sería I can't talk to you right now because I sería letter C. I am studying. Muy bien, letter C. I am studying. Ahora Elizabeth escoge a alguien más. Gladys Duarte.
Quizás no está por ahí, escogemos otra persona. Ok. Sonia Salles. Ok. Me perdí, ¿en cuál vamos? La 8. El 8. Ah, sí. Number, okay. Yes, number 8. I'm talking about this time. But he, for, is Larry A. Larry C. But he doesn't go. For. Sorry. He's using another phone this time. He does. No se escucha muy bien. He isn't. Let me see. Excelente. Esa es la respuesta. He isn't going for a walk now. Muy bien, Sonia, escoja a alguien para que continúe con la 9. Dinora Hernández. Quizás no está Dinora. Teacher, what do you meaning upstairs? Upstairs se refiere como a algún piso arriba, arriba. Por ejemplo, si su casa es de dos plantas, usted está en la planta baja y quiere decir que hay mucho ruido arriba, en la planta de arriba, eso es upstairs. Okay, thank you. No. Sería ¿Qué dicen los demás? Con esto vamos a terminar. What are they doing? Letter A. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí y pueden ver ahí al final estaban las respuestas y como si se sacan 16 buenas de las 16, sería como que se han sacado un 100 y así van los porcentajes ahí para que ustedes en su tiempito que tengan, ¿verdad?, puedan terminarlo y ver cómo les fue. Y el lunes nos vemos con el repaso, ¿ok? Ok. Have a good weekend. See you on Monday. Thank you. See you on Monday. Bye. 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 Thank you. Bye-bye.